¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy presentamos en BCC un nuevo programa de automovilismo, en el que tenemos la idea de que usted lo pueda compartir y vivir como si estuviera arriba de un auto de carrera, alguna moto o alguna lancha. ¿Se animan? Pónganse el casco. Suban conmigo a la butaca derecha. En A Todo Motor han pasado a lo largo de estos 33 años, noviembre de 1986, iniciamos el programa A Todo Motor. Han pasado, le decía, un montón de cosas, pero es increíble, la verdad que es increíble recordarlas. Y yo quiero contarles hoy cómo arrancó A Todo Motor, que no fue una creación mía, que no tengo nada que ver, pero sí tengo muchísima suerte. Y cuando uno tiene suerte y la acompaña y la empuja, las cosas van saliendo. Allá por 1986, yo tenía una agencia de automóviles usados en San Isidro, 25 de Mayo y Alem, aquí en San Isidro. Y entró un señor grandote, enorme, con un Renault 18 modelo 85. Nuevo estaba el auto, impecable. Y vino a ver un Honda Accord modelo 81 que yo tenía en venta y que también de verdad era un auto excepcional. Esos autos originales de fábrica, con pintura de fábrica, tapizados de fábrica. Un auto impecable, que yo no tenía ninguna duda. Y entonces nos ponemos a charlar y me pregunta por el Honda Accord y le digo, mire, justo eligió el más caro de todos. Y lo peor de todo es que no le voy a bajar un peso. Ja, ja, ja. Empezamos con una charla exactamente al revés de tal vez como dicen los manuales que hay que vender un auto. Yo no le podía decir que era el más caro de todos los que tenía, pero definitivamente era el más caro. Y no estaba dispuesto a bajar un peso porque realmente el auto era muy bueno. Y entonces, bueno, carcajada va, carcajada viene, nos reíamos un poco de los nervios. Y me dice, y bueno, ¿y cómo sería la operación? Yo le entrego un Renault 18 85 y me llevo un auto modelo 81. Digo, mire, la realidad es que yo debería poner plata encima, pero en este caso usted va a tener que poner plata encima. Y la diferencia en aquel momento eran $5,000 y se hablaban en dólares. Entonces me dice, pero Rubén, es una locura. Digo, bueno, pero es que el auto es excepcional. Entonces ahí me surgió la idea. Digo, mire, haga una cosa. Déjeme un cheque por la diferencia. Déjeme el auto y llévese el Honda. Úselo una semana y si el auto le anda bien y usted lo quiere, yo deposito el cheque. Y si el auto no le gusta, me lo trae de vuelta y se lleva la plata de vuelta. Solo Dios sabe por qué yo hice eso, solo Dios sabe por qué dije eso, porque este señor no lo conocía para nada. Y normalmente aquellos que saben y comercializan automóviles saben que estas operaciones no son así, ¿no? No son así, no hay vuelta para atrás. Pero yo lo hice, no sé por qué. A los 3 días vuelve este señor y me dice, ¿sabe Rubén? Que todos mis amigos me dicen que usted me estafó. Le dije, no, perdón. Yo se lo dije el sábado, que el auto era carísimo. El auto es realmente caro, pero es buenísimo. Me dice, sí, realmente es buenísimo. Deposite el cheque, hagamos la papelería del auto. Y me pongo a hacer los papeles del auto. Y él se sienta un poquito así para atrás y se pone a mirar las fotos que yo tenía en mi oficina de las carreras. Y por ahí me dice con un tono muy agradable, me dice, oiga, ¿usted corría en auto? Le digo, sí. ¿Y qué tal era, che? Y le digo, y me fue bien. Digo, realmente me fue bien. Dice, ¿no se anima a hacer un programa de televisión? Y yo recién ahí había visto la tarjeta. Estoy hablando de Armando Di Guglielmo, gerente general de BCC, Video Cable Comunicación, año 86. Me dice, ¿no se anima a hacer un programa de televisión? Digo, bueno, Armando, hasta acá estuve jugando yo con el tema del auto. Digo, ahora usted me está haciendo una broma. Me dice, no, le estoy hablando en serio. Digo, estamos hablando en serio. Digo, mire que yo me animo a hacer un programa de televisión. Digo, no tengo ni idea, pero me animo. Véngame a ver mañana. Me deja la tarjeta, Armando Di Guglielmo,
gerente de BCC. Y fui al otro día a la calle Cuba 2370, en Belgrano. Vino don Armando, tipo enorme, calzaba creo que 74 más o menos, una cosa impresionante, grandote, bonachón, muy divertido, muy creativo. Y le dijo a uno de los muchachos, mira, Rubén va a hacer un programa de autos, se va a llamar A Todo Motor, el nombre se lo puso él, por favor dale una mano, explícale cómo se hace un programa de televisión. Ahí nació A Todo Motor. Siempre me pregunto, ¿qué hubiese pasado si el auto fallaba? Ese auto que yo estaba convencido que era tan bueno, digo, ¿y si fallaba? Hoy no estaríamos hablando. Hoy no estaríamos conociéndonos usted y yo. Hoy no estaríamos festejando 33 años de A Todo Motor. Más de 1.600 programas grabados de A Todo Motor. Una cosa increíble, de verdad increíble. Bueno, la suerte siempre estuvo de mi lado. Este señor Armando Di Guglielmo, a quien hoy quiero dedicarle este homenaje, por supuesto, y este agradecimiento, generó la posibilidad de hacer A Todo Motor, le puso el nombre, me ayudó en todo. Cuando hicimos la revista, estuvo en la inauguración de la revista. Fue de verdad una maravilla. ¿Y si el auto hubiese fallado? ¿Qué es eso?